Estamos de vuelta en Pura Pasión y es tiempo de platicar de fútbol americano y específicamente del equipo de los Mexicas de la Universidad del Conde. Señor, ¿se acuerda usted de Tony Prieto, Big Tony? Claro, Big Tony, ¿cómo no? Lo tuvimos aquí justamente en el estudio en aquella charla. Es correcto. Pero estaba de vacaciones, usted no estaba en aquella ocasión. No, sí estaba, señor, estaba yo trabajando, pero con estaba usted en otras. Estaba yo en temas de producción, en esa ocasión. Estábamos con Lianita y vino toda la plana mayor aquí correcto. De los Mexica. Vinieron los Mexica y ahí estaba Big Tony, que por cierto es el único veracruzano seleccionado con el equipo de la Universidad del Conde. Exacto, Tony Prieto, como se le conoce. Es correcto. Big Tony, como se le conoce. Big Tony. Y bueno, fíjate que lo que ocurrió con él es de que pues hace algunas semanas atrás tuvo unos malestares y no se presentó para el partido de exhibición que hubo en México el 2 de marzo pasado. Es y lo correcto. Que se le encontró en unos análisis que hubo fue una serie de tumoraciones que encontraron en la médula espinal. Es correcto. Lo cual sí. Pues tuvo que ser sometido a una cuestión de análisis médicos y hoy justamente, hace unos días para ser concretos, ya lo operaron. Tiene una recuperación muy afortunada y está en franco mejoría, en reposo, es el reporte que tenemos de Tony sobre esta delicada operación que es. Fíjate porque que fue una inmovilidad súbita en las piernas a raíz de esa tumoración que le encontraron en la médula espinal. Y bueno, de esta manera, pues pensando siempre en la salud y la integridad, las condiciones laborales en este hombre que forma parte del roster y la familia Mexica. Y bueno, pues es un punto muy a favor y hay que recalcarlo. El detallazo ahí del rector de la Universidad del Conde, el doctor Marco Antonio Conde Pérez, de que pues acudieron en todo sentido para brindar el apoyo y el respaldo médico, en este caso para Tony Prieto, y creo que va adelante el asunto. Fíjate, Alfredo, que si hay algo que caracteriza al equipo de los Mexica es, obviamente el tema deportivo es un tema y es un pilar central en la visión que tiene el equipo de los Mexica, pero... hay un lado humanista, hay un lado fraternal y obviamente eso lo refleja el doctor Marco Antonio Conde Pérez y se puso de inmediato a la atención y a prestar cualquier situación que necesitara el gran Big Tony por esta operación tan delicada como tú lo manejas, porque más allá de ser deportistas, pues los jugadores no dejan de ser seres humanos y amigos, ¿no? Es una familia prácticamente el equipo de los Mexicas. Exacto, me quitaste la palabra de la mente porque está el concepto como familia que se ve a esta institución de la cual, pues, de una manera muy importante está representando a Veracruz y en este caso a México en este torneo de fútbol arena que está por arrancar en el mes de mayo. Y bueno, ese detalle de Tony Prieto, pues yo creo que viene todavía a motivar más, incentivar y a unir a esta agrupación de los Mexica para lo que se viene y por supuesto crea un grado de conciencia muy alto. Un loable y noble situación ahí alrededor del rector de la Universidad del Conde sobre la persona de Tony Prieto. Creo que esto va a ser un envión anímico muy fuerte para el equipo Mexica. Y obviamente la temporada se la tienen que dedicar a Big Tony, que desde aquí nosotros también nos unimos a esperar y desearle, por supuesto, una pronta recuperación a Big Tony para que esté lo antes posible de regreso a los emparrillados, señor Prolabor. Sí, claro, eso esperemos que con el tiempo, que será el mejor paliativo en ese sentido para él, encontrar la recuperación. No será fácil por las condiciones de la lesión y la operación, que fue muy delicada como se describe, pero pues ahí está, ¿no? Yo creo que la fuerza de voluntad, es un hombre fuerte también, la condición física lo va a ayudar y tendrá que venir en ese proceso de recuperación y rehabilitación para, ¿por qué no regresar con una chica a futuro, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esto seguramente será, como dices tú, un envío anímico muy importante y un punto más de integración dentro de la estructura de los Mexica en eso que se va a arrancar el mes de mayo. Así es que pues hay que hacer un aplauso al doctor Conde, ¿no? Por ese asunto de no dejar a sus jugadores ahí. Y de reaccionar inmediatamente, ¿no? O sea, es que mi jugador necesita esto, adelante. Vamos, o sea, la salud, la integridad física y la vida misma es prioridad en el equipo de los Mexica. Y es seguramente correcto. Esto, insisto, será un envión anímico para que todos sus hermanos, sus amigos, compañeros del equipo Mexica, pues salgan partido a partido, dando y dedicándoselo al gran Big Tony, Tony Prieto. Tony Prieto, así es. Veracruzano, que pues, bueno, también. Veracruzano, enhorabuena para todos los Mexicas y suerte en la temporada que ya viene. Ahí tenemos ya. Pues ahí está el Tony, mira, nada más. En esa fotografía. Fíjate que tuve la oportunidad de platicar con él fuera de cámara, señor, porque mientras usted estaba aquí de figurín,
Yo estaba organizando todo. Estamos trabajando, o sea, como que figurín. No, bueno, pues aquí está el figurín, señor. Y hablando a mis compañeros, amigos, hicimos entrevistas por Skype con ellos, y vía satelital, algunos de los jugadores. Es correcto, Skype, señor, no Skype, Skype. Bueno, son satelitales. Skype. Skype. ¿Cómo sabes que es Skype? Skype, así se le conoce como Skype. Bueno, Skype. Vamos a investigar. Vamos a corregirlo, señor. Bueno, un abrazo a Big Tony. Seguramente pronto, mi hermano, estarás de regreso. Continuamos con la información y vámonos ahora con temas de la Liga MX. ¿Qué pasa con el campamento de León? Porque Veracruz juega mañana